Hello. Chicas, ¿cómo están? Me lo han pedido mucho que haga más maquillajes, ideas de maquillaje, todo eso. Como ustedes ven, yo me manejo muy sencillo, me maquillo muy sencillo, pero les voy a mostrar un maquillaje pequeñito con los más productos que tengo de Level, de nuestras marcas, ¿verdad? Y pues nada, vamos a empezar. Bueno, lo primero que tengo por aquí es esta base. Yo ya le hice una reseña, pero fue a otro tono. El otro tono me quedaba un poquito claro, entonces se lo pasé a una clienta, ella lo quería, le quedó perfecto. Y pues este era el tono para ella, entonces como aquel ya le había quedado perfecto, pues ya se quedó con aquel. Y este como es un tono más oscuro, pues vamos a probarlo aquí. Este tono es el 370C. El otro tono no me recuerdo ahora mismo cuál era. Pero ahí está el video. Aquí está la vasita. Yo antes de ponerme la base, si es en el día, ya aquí está lloviendo, yo no voy para ninguna parte. Entonces, solo por motivo de que voy a grabar, me voy a hidratar un poquito el rostro. Tengo mi rostro limpio. Siempre es bueno maquillarse con el rostro limpio para no pegarle las bacterias y la suciedad que ya tenemos en el rostro del maquillaje. Entonces, si es por la mañana que me voy a maquillar, me pongo mi cremita hidratante, ¿verdad? Y, por supuesto, mi protector solar, que ahora lo voy a obviar porque no es necesario. Me estoy maquillando solo para grabar. Y el siguiente paso, después que se me seque esto, es. Hay personas que usan en este paso primer, que son personas que tienen la piel muy grasa, que se le dilatan los poros. Todas tenemos poros, pero la persona, como produce más sebo, la que tiene la piel grasa, tienen aquí unos huequitos que son más visibles. Yo no lo tengo tan dilatado, la verdad, los poros, y no tengo la piel tan grasosa ni tan reseca, como que siento que mi piel está un poco balanceada. Entonces yo no uso primer. Pero para las que les guste, pueden, este es el paso del primer, yo voy directamente a la base. Me gusta aplicar la base siempre con esponja, pero también se puede aplicar con una brocha plana, que sea tupidita. Vamos a ponerlo de un lado con la brocha y de un lado con la esponja. Siempre me gusta ir por parte. Mira, esta va como más con mi tono de piel. Vamos a ver si esta sí me queda. Déjame echarme el turbante un poquito para atrás para ponérmela bien todos los lados. Voy a poner mi espejito aquí abajo. Ahí. Ahí. Esta base se seca muy rápido. Hay que trabajarla por partes para que no se le seque y le queden parches. Este lado lo vamos a trabajar con esponja. La sigo sintiendo clara. Esa es una desventaja que tienen las bases. Así que si tú no conoces tu tono, tienes que ir probando, pidiendo, probando. Yo he visto de personas que hacen que compran la línea completa, pero es una inversión muy fuerte. Pero al final te da resultado porque ya tú vas a lo seguro con las clientas, pero yo soy para personas que manejan stock, digo yo. Me puse demasiada y todavía me queda clara. En el video se me ve más clara de lo que está aquí, pero sí se me nota más clara. Siempre me la llevo a las orejas, detrás del cuello, para que todo quede uniforme. Y aquí, para que no quede como un fantasma, como que de una máscara. Nunca me la pongo aquí porque si me pongo corrector, entonces le puedo estar muy pesado. Hay personas que dicen que la base se siente muy pesada. No es la base más ligera del mundo, pero usted lo que tiene que manejar las cantidades. Yo me puse mucho, principalmente en la frente. Yo trato de ser realista con ustedes. Así yo me maquillo, al tanteo. Eso no es de que muy profesional, buscando ángulo, que no sé qué, no. Así es que nos maquillamos. Rápido. Yo me maquillo, mi amor. Rápido. No doy mucha vuelta para maquillarme yo. Cuando me voy a maquillar, me maquillo rápido para salir de eso rápido. Entonces, este lado igual, siempre llevarle al nacimiento del cabello para que se mezcle ahí, se pierde el color. Todas las orillas, porque después se ve feo. Las orejas. Lo estoy haciendo así, así y hacia abajo. Así, para que vaya con el nacimiento del pelo. Para que el pelo, que uno siempre normalmente, aunque no se vea, uno tiene pequeños vellitos. Entonces, para que bajen cuando nos estemos poniendo la base. Detrás del cuello. Arrastrándola hacia abajo. Igual.
Ahí está. Si ustedes ven, ahí no se ve tan claro, que estaba muy clara la luz. Sí se ve. Las ojeras mías flores de piel, pero eso lo vamos a arreglar ahora. Por favor. Tú, esta me luce más. Este tono me queda mejor. ¿Ven? Me gusta. Pareja, bella, espectacular. Nunca. Esta base, para mí, la verdad, no es muy construible porque al secarse tan rápido y luego creo que se van a crear parques si tú te pones a ti inventando mucho. Entonces, ya yo me la voy a dejar así. Entonces, el siguiente paso es el corrector. Yo tengo este, que es el claro 1. Me va mejor, siento, el claro 2, pero ya vamos a terminar este. Entonces, para las que no saben, el corrector se usa para iluminar esta área, para tapar ojeras. Cuando tú tienes las ojeras muy negras, siempre es bueno corregir antes con algo, un neutralizador. Las moradas se neutralizan con naranja y las que son muy negras con amarillo. Yo como la mía están ahí con este, un amarillito, me van bien. Entonces, no ponerse demasiado, es mejor irlo trabajando, porque entonces te le van a marcar mucho la línea de expresión si se ponen demasiado corrector. Me ponen mirando para abajo, lo difuminamos mirando para abajo. Porque normalmente aquí tenemos línea de expresión y si tú te pones a estar mirándote así o arrugando mucho el ojo, se te van a quedar esa línea muy marcada y se va a ver feo. Te van a hacer parches de producto ahí debajo y eso no lo queremos nunca. Yo aprovecho de una vez y me pongo la encima para emparejar todo el tono de las ojeras, porque son aquí arriba en el párpado también tenemos ojera, ¿verdad? Entonces así emparejamos parejo, corregimos parejo, ¿ves? La diferencia, este sí es construible, si tú lo consideras necesario, ya luego que te difuminaste bien, te puedes poner otro poquito, yo me voy a poner otro poquito aquí atrás, porque sigo estando, mi amor, como un panda, claro que llevo, voy a poner otro poquito aquí, porque todavía estamos potentes, estamos potentes, pero así, poquito a poco, con mucho cariño, así, mi amor. Así nomás. ¿Ven? Se ve más iluminada la zona, más nítida, bien difuminada, bien todo, bien chévere. Ahí estamos. Lo siguiente es sellarnos. Yo casi no me sello el rostro porque no tengo la piel muy grasa. La que tiene la piel muy grasa, siempre es bueno que se sellen con un polvo sellador. La que tiene la piel mixta, se sella en la zona T, que es donde uno produce más grasa, ¿verdad? Y aquí abajo. Yo normalmente sudo más esta área, la frente y todo eso, pero casi no me la sello, no sé. Casi no me siento, no me gusta, como no me gusta sentirme. Tiene que ser un polvo muy, muy ligero para yo ponérmelo así. Normalmente solo me sello las ojeras. Voy a usar este de la paleta de Studio Look. Esta es la paleta Natural Look. Yo ya tengo un video usándola también, pero tenía un polvo de Level y se me rompió. Entonces lo van a ver en los productos terminados. Entonces vamos a usar este polvo que está aquí, que es muy clarito para mí, porque esta paleta es para personas que tienen la piel clara, pero es el que tengo y no quiero usar el de otra línea. Entonces también mirando hacia abajo, cogemos un poquito de polvo y nos sellamos. ¿Para qué es esto? Para que no se corre el producto, para que permanezca ahí y para que dé el efecto de piel. De que es un make-up, no make-up. Si no te sellas el corrector, lo más probable es que se te marque la línea de expresión y todo esto. Esto ayuda a que sea, el producto se adhiera a la piel y de un efecto mate bien bonito. Discúlpenme la que se sabe maquillar y yo aquí dando explicaciones. Pero ya que lo estoy haciendo, supongo que debería explicarles por qué uso estos productos, ¿verdad? Entonces, también a mí me gusta usar contorno. Yo tengo mi paleta favorita de contornos. Esta tiene un contorno aquí, que es este tono, que es el más oscurito, pero que es, no, es este, lo estoy marcando mal, este, como les digo, esta paleta para personas que tienen la piel más clara, esta paleta te sirve para todo, tú con una base y esta paleta te puedes hacer un maquillaje perfectamente, solo necesitarías un labial, porque tiene todo. Entonces, el contorno se pone desde este nacimiento de los baby hairs de aquí abajo, hasta aquí, esta parte, que es para enmarcarnos el rostro y que se nos vean menos cachetes y la cara se nos vea más fina. Entonces, así, bajamos aquí, esta parte, así, ahí en esta área,
y lo difuminamos. A mí no se me marca tanto este tono, porque les digo, este tono no es muy pigmentado para mi tono de piel. Yo soy morenita, pero vamos a tratar de ver que se vea algo ahí. No se ve gran cosa, pero bueno, yo me veo ahí alguito. No me va tampoco a saturar de producto. Se va a ver muy sutil, muy muy sutil se va a ver, pero algo está llegando. Ven ahí en esa área, como que uno tiene como ahí, esa área ahí, así. Entonces, para hacernos el efecto de que tenemos la frente más pequeñita, como yo que tengo una frente pequeñitica, vamos a coger el mismo producto y nos vamos a ir poniendo aquí en las orillas. Esto también ayuda a que se difumine la base, se pierda la base con el cabello y va a quedar un maquillaje mucho más natural. También la barbilla aquí la enmarcamos un poquito para que se vea más fina. El contorno siempre es un poquito más oscuro que nuestro tono de piel para definir las facciones, ¿verdad? Hay personas que se lo ponen también aquí en esta área. Yo casi no jodo mucho con eso porque no le veo mucho sentido, pero bueno. Esto también tiene un rubor, que es este. Este tono, miren, ahí no sé si se ve, ahí no se nota casi el color, a ver. No se nota, como un ching anaranjado, como rosadito, pero a mí ese tono se me pierde, no se me ve nada, no. Entonces, de rubor yo voy a usar obligatoriamente de otra marca. Voy a tener que usar mi favorito porque voy a probar más adelante el de Level y uno mismo de Sison que vi también, a ver si pigmenta bien. Y pero hasta ahora voy a usar este de Jafra. Cojo una broncita así porque este es en crema. Entonces yo cojo una brochita así, de poquito, porque es muy pigmentado. Este sí que es pigmentado. Entonces, a toquecitos, lo voy poniendo para pigmentar hasta donde yo quiero que pigmente. A veces lo quiero más rojito, a veces lo quiero más sutil. Como este es un maquillaje muy sutil, uno se lo pone en este huesito de aquí, siempre subiéndolo hacia arriba para alargar el rostro hacia arriba. Entonces, si te lo ponemos muy para abajo, se va a ver el rostro así como derretido. Así, y queremos un rostro, mi amor, más juvenil, más delgado, más sexy, qué sé yo. Entonces, siempre lo subimos hacia arriba. Ya, ay, no sé, no siento. Esta iluminación a mí no me gusta para nada. No sé qué pasa, es que esta casa es tan oscura. Chica, discúlpenme, de verdad. La casa es muy oscura. Entonces, igual, hacemos lo mismo para acá. ¿Ven? Vamos siempre emparejando que nos quede el mismo tono de rojo los dos cachetes para no vernos rara. Y que siempre los productos siempre tienen que quedar lo más simétrico posible para que nos veamos bien. ¿Ven cómo vamos maquillándonos, quitándonos el descricaje, pero viéndonos natural, sencilla? Así a mí me gusta maquillarme, así yo siento que me luce, así yo siento que me veo bien. Hay personas que les gustan los maquillajes muy cargados, muy explosivos, esto aquí muy marcado, ese rubor que se ve en la luna. No me gusta. Bueno, seguimos. Ya estamos casi terminando. Seguimos con esta paleta, que les digo, para los que tienen la piel clara, esta paleta es muy práctica. Tenemos, como les digo, el polvo. Estos son dos contornos, pero este se puede usar perfecto. Este es para persona clara, se puede usar como producto de transición para las ay, Dios mío, las sombras. Luego este para dar profundidad perfectamente. Que es más, si no fuera porque fuera a usar otra paleta, usar estos dos para que vieran cómo yo lo usaría de sombra. Yo creo que yo lo usé en el video que yo usé esta paleta, creo que lo hice. Este rubor perfectamente se puede usar de sombra para mujeres claritas. Este es un iluminador. Yo no uso iluminador porque a mí me brilla mucho la frente de por sí. Yo brillo mucho sin ponerme eso. Yo lo uso más para iluminarme el lagrimal o para dármele luz como tal a la sombra, pero no como iluminador aquí en las partes altas. Es muy práctica esta paleta, como les decía. Ya vamos más adelante a hablar más de ella. Ahora, yo lo que hago es que me hago las cejas en esta parte. Yo el producto Oh My Brow, ya yo les hice reseña, ya yo lo usé, me encanta. Pero ahora mismo no lo tengo. Se me terminó, no me he pedido ningún otro producto. Tengo aquí este delineador de Level, que yo ya se lo había mostrado. Es muy pigmentado, muy bueno. Tiene un trazo muy finito, ahí está. Yo casi no lo uso porque yo tengo el párpado caído.
no me gusta ponerme máscara de pestaña postiza. Entonces siento que no me va muy muy bien. Pero ahí lo tengo. Un día de esto quizá me lo ponga. Tengo, entonces, para las cejas, me estoy yendo por las ramas. Yo tengo este producto que es de Shein, pero en los productos hay muchos productos similares de esto. Que a mí me gusta para las cejas productos a prueba de agua, porque yo sudo mucho, ya se los he dicho hasta el cansancio. Entonces, si me pongo un producto que se quita, eso es un desastre. Es un desastre anunciado. Yo siempre empiezo desde esta parte hacia atrás, el producto que me vaya a poner. ¿Por qué? Porque cuando tú te marcas mucho las cejas de adelante, eso se ve feo, se ve muy falso. Porque normalmente el crecimiento de la ceja va ascendente. Aquí poquito pelo y ya luego se va intensificando el color. Entonces siempre tú te vas a pintar las cejas en ese mismo sentido para que se vea un pintado natural. Que tus cejas se vean bonitas, delicaditas, lo más naturales posible. Entonces yo siempre empiezo así, a rellenarme las cejas. Nunca uso color negro en mis cejas, aunque tengo el cabello negro, porque el color negro en las cejas te hace ver más adulta, aunque tengas el pelo negro. Siempre es bueno ponerte un tono o dos tonos más claro que tu tono de pelo. Ahora, si tú tienes el pelo rubio, por ejemplo, siempre usar marrones y tonos así. Yo, este es un color marrón. Yo me relleno mis cejitas. Pudiera usar quizás un tono más oscuro, pero para mí este tono está bien, porque yo lo único que me gusta es rellenarme los espacios vacíos. Y estos tipos de productos hacen la función. Como les digo, me encanta el On My Brow. También hay otro de Sison que es muy parecido a este, el diseño que quiero probar, que dicen que es muy bueno. ¿Ven? Miren, aquí está clarito. Si quieren también se lo pueden pasar así para que se aclare un poquito más. No está tan marcado, no está tan marcado. Y las cejas se me ven definidas. Y ese es el efecto que a mí me encanta. Me la tengo que limpiar, pero me la estoy maquillando así. Siempre dándole mi forma natural, rellenando los espacios. Y me las alargo un poquito para atrás. Ahí. Entonces, el color de adelante yo se lo llevo desde el mismo de atrás. Lo voy recogiendo y lo voy rellenando con la escobita, ¿ok? ¡Ay, bella, bella, bella! ¿Ven? ¡Es espectacular! Estamos terminando, bella. Bueno, como ustedes vieron aquí, ya tenemos corrector. Entonces, hay primers también para las sombras y todo eso. Yo no me puedo haberme sellado el corrector, me lo voy a sellar con el polvo que tenemos aquí para que las sombras se adhieran mejor, tener una base lisa, del mismo tono de la piel y todo eso. Entonces vamos a usar nuestra paleta Heat Bronze, que me encanta, es la única que tengo de esta línea y siento que es la que va con mi tono de piel perfectamente. Es perfecta, ahora está en campaña 5 a muy buen precio, en oferta. Entonces yo voy a coger una brochita de este tipo y voy a coger un tono para transición. Que el tono de transición es un tono claro, que es más o menos similar al tono de tu piel, que te sirve para que todas las sombras que tú te pongas encima de ese tono se vayan mezclando y no se vea como marcada una donde empieza una sombra, donde termina la otra, sino como que vaya una transición. Por eso se llama tono de transición. Entonces yo voy a coger este tono clarito. A mí no me gusta mezclar muchos tonos en mis ojos. Como le digo, siento que tengo poco espacio en esta parte, en mi cuenca. Entonces me gusta sobresaltar, me gusta, yo con que tenga brillo, hasta un solo tono me pongo, no tengo que ver, porque eso sí me gusta, ponerme brillo. Entonces me estoy poniendo esta naranjita, lo voy subiendo un poquito, lo difumino, siempre los tonos se difuminan donde termine el tono, para lo mismo que le digo, que no se vea marcado así. Y siempre me gusta ir con los dos ojos haciendo lo mismo para que vayan parejo y ir viendo cómo va el trabajo en los dos ojos. Ahí te ve, no dije que se ve wow, porque simplemente este tono se va a perder debajo de los otros tonos. Simplemente que me va a servir de unión para los demás tonos. Entonces ahora voy a coger este tono que está al lado, para darme profundidad. La profundidad se da en la esquina de afuera del ojo, para que el ojo se vea más grande.
siempre se pone en esta parte. Aquí tú lo puedes alargar hacia afuera, así, y en la cuenca del ojo, haciendo siempre un barrido como un limpiador de coche. Tú ves, ahí se está viendo ya la forma. Esta sombra a mí me gusta porque es pigmentada y es trabajable. Tú la puedes pigmentar más, pigmentarla menos, depende de la intensidad que tú quieras. Y eso a mí me fascina, miren. Ahí ya yo me le estoy dando forma. A mi cejita le digo, no se ve tan bien porque mis luces están horribles. Yo solo tengo mi aro de luz. Tengo que poner más luces, yo lo sé. Pero al yo grabar en mi sala, es un proceso, mis amores. Ya cuando seamos más, tengamos un espacio más profesional, como a mí me gusta. Yo tengo varios espacios que mi esposo me ha creado anteriormente, pero como he estado siempre moviéndome y mudándome y todo eso, se me ha complicado un poquito. Pero ya pronto, pronto. Mientras tanto, esto es lo que hay, mis amores. Entonces, ahí. Yo tengo este párpado más caído que este. Siempre me queda un poquito ahí. No sé si se habían dado cuenta, pero bueno. Yo siempre dando detalles. Voy a coger otra limpia. Más pequeña. Porque, como les digo, a mí no me gusta ponerme tantos tonos en el párpado. Y yo lo que hago, una brochita así más o menos plana. Le pongo un poquito de setting spray. Le voy a poner este que es de Sison. La mojamos. ¿Para qué hacemos esto? Para que el pigmento con glitter o con shimmer se pueda adherir más fácil. Yo voy a usar este, que es un tono como dorado, bronce, para ponérmelo aquí delante. Y así no tengo que usar mis dedos. Pero con tu dedo tú puedes hacer esta función perfectamente. Se adhiere muy bien, ¿ok? Perfecto. Entonces, para que vean lo que pigmenta, porque eso tiene que este tono pigmenta mucho, voy a coger otra limpia de esta de Sison, que fueron una decepción total. A ver si me funciona, porque está un poquito abierta, pero vamos a ver. Entonces, lo mismo, voy a coger un poquito de setting spray. Le digo, esto de los shimmer se pegan muy bien también con los dedos, pero vamos a hacerlo así para que... Vamos a coger un poquito, miren cómo se pega de la brocha. Y lo vamos a poner aquí atrás, al principio del ojo. Ah, sí. Miren eso. Miren ese brillo, por favor. Bello, le digo. Eso tiene ese tono que brilla, mi amor. Es muy bonito, es un tono champagne muy bonito. Miren qué belleza. No puedo. Me encanta. Se lo pueden difuminar. Yo obviamente me lo voy a difuminar. No lo voy a dejar así tan potente. Pero le quiero decir y enseñarles lo bello que es este tono. Entonces yo ahora me lo voy a difuminar siempre por las orillas. Es bueno difuminarse los tonos para que no se vean tan marcados ahí. Como que uno se puso una plata ahí mal puesta y ya. Y no quiso como seguir difuminando. Bueno, regárselo así los productos. Me encanta. Entonces, abajo, a mí no me gusta ponerme tampoco mucho negro. Porque lo mismo, tengo los ojos pequeños. El color negro te pone los ojos más pequeños. Y me gusta, por ejemplo, un blanco. Es bueno ponerte un blanco adentro del lagrimal por abajo. O un tono gris. A mí me gusta jugar más con los colores. A mí me gusta más ponerme colores vibrantes. Por ejemplo, tengo este rojo oscuro.
Así que este labios, este labio, sí, Lips Pencil. Pero a veces yo no doy mucho mentira a eso. Igual, voy a usar uno de Sison. De Sison tengo, no, este no es de Sison. De Sison solo tengo este morado, por ejemplo, que no va con mi maquillaje de hoy. Pero lo voy a enseñar para la que le interese. Con varias pasadas, miren lo morado que se ve. Muy pigmentado este. Este de la línea Twist, delineador retráctil para ojo, mora acuarela se llama. Este yo devolví el marrón y el negro el otro día, ¿se acuerdan? Que era, que no pigmentaba nada, pero este sí pigmenta mucho. Entonces, chicas, tengo este de Essica, que es marrón. Que este es nuevo, de este yo vendí varios. Y esto me gusta que tiene de esta aquí, que sirve para tu difuminar y hacerte un smokey eye, que te sirve como sombra, ¿ven? Te haces una línea encima del ojo y luego con esta punta la vas difuminando y se vuelve sombra y te puedes hacer un smokey eye negro. Eso lo vamos a hacer en un video para que vean. Yo se lo recomendé a una clienta muy buena y le encantó, me acaba de decir que le encanta. Yo en este caso lo voy a usar solo para delinearme el ojo de abajo. Pero le voy a hacer ese video para que vean cómo se ve. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Con este también se pueden difuminar abajo, ¿eh? Para que no se vea muy corrida. Pero con cuidado de no removerse el corrector que ya se sellaron, ¿ok? Por eso es mejor hacerlo con brocha, la difuminación. Me gusta también sellármelo con sombra, una sombra del mismo color, para que no se me riegue y no se me haga, no se me derrita el maquillaje. Tengo esta marrón de la misma sombra, entonces lo que voy a hacer es abajo, írmele dando toquecitos para que se selle, igual que con el polvo, para que no se me corra y me dure más la sombra sin correrse, ¿ok? El delineador. ¡Listo! ¿Ven? Ya, estamos maquilladas. Entonces ahora usted agarra este sellador, que es un de Sison. Fijador, este hace la función de que los polvos que usted se ha puesto en su rostro se peguen a su piel y le duren el maquillaje por más tiempo. Entonces, de lejos siempre, porque esto es una bruma, miren, una agua. Usted agarra de lejos y se le hace así. Antes de ponerme el labial, me gusta hacer esto porque el labial no tiene que adherirse a nada. El labial se va a pegar así con su belleza, ¿verdad? Entonces, como tenemos un maquillaje así bello y espectacular, nos falta todavía la máscara, no crean que se me ha olvidado. Yo voy a usar la Mega Multi Benefits. Me encanta el spoolie de este, es igual que el de la Mega Full Size. Siempre así, desde la raíz. Así. La primera pasada siempre es en la raíz, con mucho cuidado de no hacer un tollo. Después de que ya no maquillamos. A mí me gusta darme un toquecito a las de abajo también para que se vea más amplio el ojo. Pero no es obligatorio y más si usted no tiene mucha experiencia. Si no, se puede poner un papelito, hacérsele para que no se le dañe el maquillaje. Después que se ha secado un poquito, le damos otra segunda pasada para alargar las puntas, para trabajar las puntas. Y vamos a trabajar las puntas para que nuestro petanito se vea espectacular. Y ahí está. Entonces, ahora sí, el tono que vamos a usar es el tono Passion Adore de los Infini Absolute.
A este punto ya seguro han visto que yo les hice una propuesta de que cada día voy a subir una foto con un tono diferente de labial. Entonces, terminamos. Aquí está el maquillaje de hoy. Chicas, vean, fácil, sencillo. Ustedes saben, yo duré más porque obviamente hablándoles aquí, explicándolo, pero es, ustedes se pueden maquillar para salir, para el trabajo, para lo que sea, muy fácil. Y sin usar tantos productos, sin complicarse tanto la vida. Si por ejemplo tienen este tipo de paletas así, que son muchos productos en uno, un labial y una base, y nos fuimos con este tono oscuro, una chica con las con el tono de pelo claro, se puede con un brochita, por ejemplo, como esta, se puede hacer las cejas, rellenarse los espacios perfectamente. Les digo que solo hay que ser creativos. Díganme qué líneas de los catálogos quieren que probemos así para hacer maquillajes completos. ¿Qué productos de maquillaje quieren que probemos? Quiero empezar a probar más maquillaje, a maquillarme más, porque son cosas que me piden. Entonces, hay muchos productos de maquillaje, la mayoría yo no los he probado. Como ven, me maquillé mezclado ahí con lo que he ido adquiriendo así poco a poco. Algunos los pido, los pruebo, no me gustan, los regalo. Algunos los pido, los pruebo. Viene un cliente, me dice, mira, pero me gusta, véndemelo así, no que sé. Y algo se hace, algo se hace. Entonces, díganme si les gustó, qué quieren ver, qué tal, cómo ve, qué tal. Y bueno, nos vemos. Bye.